¿Listo? Hola, ¿cómo están todos? Me llamo Juan Carlos, tu barbero de confianza, con un nuevo video para el canal. En este video te voy a enseñar a utilizar la navaja de barbería, así que vamos a comenzar. Bueno, y para comenzar con esto, vamos a primero aprender de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de los portanavajas que nosotros vamos a utilizar para poder colocarles las navajas, los filos. Hay diferentes nombres que le dan en toda Latinoamérica, pero te voy a presentar los dos portanavajas más comunes que nosotros tenemos. El primero, que es este, se llama de tipo mariposa. Los portanavajas de tipo mariposa normalmente vienen con un seguro. Fíjate, Antonio, tiene un seguro aquí. Te presto este otro, también es de tipo mariposa. Tiene un seguro en la parte de aquí abajo que tú vas a hacer hacia abajo para poder abrirlo. Una vez que ya nosotros abrimos el seguro, aquí arriba tiene una abertura. Aquí, mira, en esta parte de aquí. En esa abertura vamos a meter nuestra uña o nuestro dedo y el portanavajas lo vamos a poder abrir en dos. Ya que nosotros abrimos nuestro portanavajas, aquí nosotros podemos colocar la navaja o el filo para poder empezarlo a trabajar. Este es el primer tipo de portanavajas de tipo mariposa, ¿va? Ahí le ponemos unas letras que digan mariposa. El siguiente tipo de portanavajas que vamos a mostrar se llama de tipo cartucho. Primero abrimos nuestro portanavajas y ya tenemos expuesto en donde va nuestra navaja o filo. Y aquí tiene una pequeña patita de metal. No sé si logras verla, Antonio. Aquí, si lo acercamos, tiene una patita de metal que vamos a poder deslizar. Y entonces va a salir el cartucho en donde va a ir nuestra navaja. El cartucho, después de haberle puesto la navaja, lo volvemos a correr o deslizar para que quede puesta la navaja. Yo creo que es de los más sencillos para colocar. Mira, aquí tengo uno. También es de cartucho, para que lo pruebes. Pero para mí tienen un pero estos portanavajas. Va a ser la limpieza. ¿Por qué va a ser la limpieza? Está bien padre que puedas sacar el cartucho del portanavajas. Pero el problema es que la pieza en donde colocamos nosotros nuestra navaja, para poder limpiarla no la podemos abrir, porque si lo abrimos ya no va a funcionar nuestro portanavajas. Entonces a mí no me agradan mucho estos portanavajas de tipo cartucho, sobre todo por la limpieza. Sí están muy bonitos, son muy prácticos y cómodos, pero el problema va a ser la limpieza con este tipo de portanavajas. Ya sabemos cómo los vamos a abrir, cualquiera de las dos. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar en nuestra mano para trabajar? Lo vamos a abrir en esta posición. Lo podemos sostener aquí de su patita y abrimos nuestra mano. Lo vamos a colocar entre el dedo anular y el dedo meñique, con la parte de la cacha hacia abajo, para que ya nos quede nuestro portanavajas y lo podamos agarrar para empezarlo a trabajar. Entonces, lo voy a cerrar. Te muestro nuevamente entre el dedo anular y el dedo meñique. Lo voy a colocar, ¿no? Pero tú eres zurdo, entonces lo abro con mi mano zurda, lo sostengo con mi mano derecha, perdón, y lo voy a colocar aquí, ¿no? Ya tenemos nuestro portanavajas listo para trabajar. Perfecto. Muy bien, a ver, muéstranos por favor cómo vas a abrirlo y colocarlo en tu mano. ¿No? Ajá. Entre el dedo anular y el dedo meñique, ahí vamos a colocarnos nuestro portanavajas. Perfecto. Ahora bien, después de haber conocido los tipos de portanavajas, los más comunes que tenemos, te quiero hablar de los tipos de navajas que tenemos acá abajo. Hay de varias marcas y estas navajas, la diferencia principal que vamos a tener va a ser el tipo de filo. Obviamente unas van a ser más económicas que otras, pero la diferencia va a radicar en que unas van a tener mejor calidad. Las más comunes son estas, las llamadas Dorco, que podemos encontrar en cualquier tienda de belleza, inclusive en papelerías o en tiendas. Y pues al ser tan populares, hay hasta marcas piratas. Bueno, piratean mucho esta marca. Así que si te gusta esta marca, procura buscar las que sean originales. ¿Y cómo saber si son originales? Pues cómprales en un lugar establecido, que sería lo mejor. A mí me gusta mucho esta que se llama Astra por su filo. Y en dado caso de que no llegara a encontrar la Astra, a mí me gusta utilizar la Derby Premium. La Derby regular se me hace igual que una Dorco, así que yo sugiero más la Derby Premium para poder utilizarlas. Ajá. Muy bien, cuando tú tienes una cajita de tus navajas, la vamos a abrir. Y adentro de esta cajita nos van a venir
20 navajas. ¿Por qué 20 navajas? Porque las navajas vienen con un doble filo. Adentro de este papelito vienen con un doble filo. Para poder colocar la navaja necesitamos partir este doble filo. Lo vamos a hacer por la mitad del rectángulo que es. Y cuando digamos el clic, ya está. No voy a recomendar agarrar y romper el papelito para poder sacar la navaja, porque si no la otra mitad que no vamos a utilizar se puede contaminar. Yo prefiero abrir el papelito completo y sacar la mitad de la navaja que vamos a utilizar. Yo voy a colocarlo aquí en el portanavajas de tipo cartucho. Sacamos el portanavajas. Las patitas que nos quedaron dobladas, no sé si alcanza a ver que tiene como un doblez así, las voy a colocar hacia mí. Ya coloqué las patitas y una vez que las colocamos, lo voy a deslizar. Ya tenemos nuestro portanavajas listo para trabajar. Ahora tenemos estos dos portanavajas que ambos son de cartucho, pero tienen una diferencia. La diferencia es la altura a la que dejan el filo. Este va a ser un portanavajas normal, que el filo queda casi al ras del portanavajas o la navaja. Y tenemos este otro que de color verde con negro, que se llama portanavajas de tipo expuesto. ¿Por qué de tipo expuesto? Nos deja un poco más arriba el filo de nuestra navaja y eso nos puede ayudar para ver con qué estamos trabajando. Sobre todo cuando hacemos grecas o cuando queremos hacer un trabajo muy detallado, es bueno utilizar este tipo de portanavajas. Pero repito, a mí me gustan más los de tipo mariposa. Sobre todo cuando busques un portanavajas, tú busca el que tenga el peso que a ti te agrade. Porque si no te gusta que sean muy pesados para trabajar, igual y podrías cortar a alguien. Si te gusta que estén ligeros, pues uno de plástico sería lo ideal. Bueno, ahora que ya sabemos cómo vamos a colocar las navajas en el portanavajas, ya sea de tipo cartucho, aquí ya también nos ayudó este Antonio a ponerlo en el de tipo mariposa. Lo voy a colocar en este otro de tipo mariposa. Este no me gusta para nada, aunque se vea como ergonómico. La verdad que es un muy mal portanavajas. Está muy grueso. He cortado personas con esto. Para que veas cómo se pone. Está abierto el portanavajas. Colocamos la navaja donde van las dos patitas. Cerramos y cerramos el seguro. Ya está el portanavajas listo para trabajar. Repito, no recomiendo este tipo de portanavajas, son muy malos. Muy bien. Después de colocar nuestras navajas en el portanavajas, necesitamos pensar en qué producto vamos a utilizar para rasurar. Y tenemos una gran variedad de productos en esto, pero vamos a englobar los principales, que primero podría ser los llamados geles de afeitar, que están hechos a base de agua, contienen alcohol que ayuda a la desinfección de la superficie que vamos a rasurar. Y la cosa que yo te diría que debes de buscar en este tipo de geles es la viscosidad. A mí no me gusta que sean muy líquidos. A mí me gusta que sean un poco más viscosos para que se mantengan más tiempo en la piel. Mira, te pongo tantito para que sientas cómo se siente este. En marcas, como te repito, hay muchísimas, olores, colores. En el gel de afeitar hay mucho. Otro producto que también nosotros podemos utilizar para afeitar es la crema de rasurar y de esta hay pocas marcas. Realmente tenemos esta que se llama Pin Out y pues como tal es crema. Está padre la crema porque tú al colocarla en la piel lo que vas a hacer es humectar la piel. Y al tener humectada la piel vas... ¿Dónde? Al tener humectada la piel va a ser más elástica. Reduces la posibilidad de cortar a alguien teniendo una piel humectada, siendo que el gel de afeitar no te va a humectar, solo va a mantener húmeda la zona y va a resbalar la navaja. Con la crema yo mantengo húmeda la zona y además humectada la piel y me resbala bien la navaja. ¿Ventaja para la crema? Sí. Pero si no tienes ninguno de esos dos productos a la mano porque tal vez son muy caros en tu país o porque estás empezando, podemos utilizar agua. Sí, en definitiva. Es el producto ideal. Este gel solamente es agua que no se evapora tan rápido. Pero si nosotros vamos trabajando toda la zona de las patillas, podemos ir colocando una tantita agua en las manos e ir poniéndole agua a nuestro cliente y vamos rasurando y sin ningún problema, ¿eh? Ya que si te quieres ver más profesional, puedes utilizar tu cuenco, una espuma para rasurar, pero esta habría que prepararla con agua caliente
y nuestra brochita y le vamos haciendo algo así muy tradicional y vamos aplicando. Se me haría un poco incómodo estar haciendo todo este tiempo para la nuca y las patillas, pero te verías muy profesional. Espera muy pronto la parte 2 porque en esa clase te voy a enseñar los secretos de aprender a rasurar.